Aula de la de hoy de la Cadena de Fundamentos de Astronomía y e Astrofísica y e hoy vamos a hablar un um poco sobre un um tipo de galaxias que se conocen como galaxias activas. Las galaxias activas son galaxias que tienen una eh, emisión de energía muy, muy grande, que es mucho mayor que las galaxias que llamamos normais y e, en em particular la forma do espectro de emisión de esa energía es bien diferente porque es neutérmico, no que significa que esa energía no puede estar viendo de los procesos que acontecen dentro de las estrellas. Entonces, tiene que tener otra fuente. Entonces, las galaxias archivas tienen algunas características: bueno, una alta luminosidad, principalmente en arrayado del centro de la galaxia, del núcleo de la galaxia. Han contribuido importante en el espectro de radio algunas más, otras menos. Rayos X y e rayos gamma, y eso no acontece con las galaxias normales. tienen variabilidades rápidas de algunos minutos, de algunos días u horas, indicando que el objeto que está produciendo esa variabilidad es muy pequeño en em tamaño. O núcleo de la galaxia, o centro de la galaxia, en la verdad es lo que está emitiendo toda esta energía nautérmica y el brillo de ese núcleo es bien mayor que el brillo de toda la galaxia eh, que está en volta de la galaxia hospedeira y tiene líneas de misau muy intensas. Sabemos que los gases quentes tienen líneas de misau, los gases fríos tienen líneas de absorción. En este caso tenemos líneas de misau bien intensas. Estas son las características observables, podemos decir, de este tipo de galaxias. Então, aqui temos um espectro, na verdade, de uma galáxia activa. Está este aqui, NGC 3883. Isto aqui é o logaritmo da frequência que aumenta para lá, então, altas frequências é para aqui, baixas frequências é aqui. Ou seja, altas energias, baixas energias. E neste eixo temos uma coisa. que da una idea de cantidad de energía, la intensidad de da luz eh, emitida en em cada comprimento de onda. Entonces, um, esta curva que está aquí sería el espectro de una galaxia normal, una galaxia que no estaría clasificada como archiva. Y e cada uno um de los puntos pretos que está allí corresponde a una observación, como algún tipo de instrumento específico parece. Eh, range, de ese intervalo de frecuencias. Entonces, la primera cosa que podemos ver es que en la región donde teníamos emisor de una galaxia normal, la forma del espectro es bien diferente. Esto es infravermelio por aquí, chico Podemos ver que en lugar de hacer esto así, tipo una ley de Planck, una suma de muchas leyes de Planck, teme esta cosa aquí. Y sumado a eso, también tenemos emisor de rayos, para esta galaxia emisor de radio, la verdad es baja, Más tem otro tipo de galaxias activas que tienen una alta contribución en em comprimentos de onda de radio y e también tem contribución de rayos X e y contribución de rayos gamma. Então, este sería un um espectro típico de una galaxia eh, activa de tipo Zephyr 1. Ahora vamos a ver lo que significa eso ahí. Entonces, las galaxias activas fueron clasificadas, en a partir de la naturaleza de la radiación detectada en em estos objetos. Entonces, além de esas características principales que habíamos hablado dos slides atrás, cada una de ellas tiene su característica adicional. las primeras fueron las galaxias de tipo Cepher 1 y e Cepher 2, las radiogalaxias, los plazares y, e, finalmente, los quasares. Então, vamos a ver cada uno de estos objetos. Las galaxias Seyfert fueron las primeras eh, en ser detectadas como galaxias activas por Carl Seyfert en 1943. Ahí él detectó las primeras. Son galaxias espirales con núcleos muy, muy luminosos que emiten energía de la orden de 10 a 36 a 10 a 38 watts, que es de la orden de... Toda la luminosidad de la galaxia no chico. Entonces, todo lo que la galaxia emite, sumado, es la misma cantidad de energía que sólo el centro de la galaxia está emitiendo. Entonces, la emisión de energía está bien localizada no núcleo de la galaxia, en el central. Este tipo de galaxias chiña líneas de emisión alargadas, las líneas eh, no espectro, a la largura de las líneas, da una idea de la velocidad do material que emitió esas líneas. Entonces, cuanto más largas las líneas, más rápida es la velocidad do material que emitió esas líneas. Entonces, líneas muy alargadas implica que el material que dio lugar a esas líneas, el material que emitió esas líneas, tiene velocidades altas. ¿sí? Principalmente aquí elementos eh, pesados. Y eh, se, aproximadamente un por ciento de todas las galaxias conocidas sería de tipo Seifert, de tipo Activa. Entonces, una en verdad, este tipo de galaxias no son muy comunes. Más estaban ahí y es muy interesante estudiarlas. Aquí tenemos dos imágenes. Estas son dos imágenes en los comprimentos de onda de de dos galaxias: una Seifert 1 y una Seifert 2. Então, como vemos aquí, son dos galaxias espiráis. Aquí, inclusive, se pueden enchargar un um poquito los brazos, espiráis, los disco de la galaxia. Mas, en em principio, en estos comprimentos de onda no dice mucho. A información, vemos nosotros comprimentos de onda que serían los rayos principalmente rayos X y e rayos gamma. ¿Cuál es la diferencia entre una galaxia tipo Seyfert 1 y e una galaxia de tipo Seyfert 2? A diferencia está no espectro, está. aquí nos tenemos un espectro normalizado, en la verdad? Eh, esto continúa por aquí y a misma cosa la. Entonces, esto es un espectro típico de una galaxia de Seyfert 1 y es un espectro típico de una galaxia Seyfert 2. En Las galaxias Seyfert 1 tienen líneas alargadas como esta que está aquí, por ejemplo, ¿sí? está bien larga aquí. Y también en líneas estreitas, como esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, el material que está relacionado con esta línea tiene velocidades entre 1.000 y 5.000 km por segundo. En cuanto que para las líneas estreitas, este, este por ejemplo, o material de una velocidad menor da orden dos 2.500 km por segundo. Entonces, este tipo de espectro tendría contribuidores de material con altas velocidades, Entre mil e cinco mil quilômetros por segundo e de baixas velocidades da ordem de 500 quilômetros por segundo. Então, essa seria uma Seifert 1. Uma Seifert 2, contrário a uma galáxia Seifert 1, só apresenta linhas estreitas. Então, como vocês podem ver, aqui, por exemplo, esta, que aqui está mais eh, larga, então, é uma linha de hidrogênio, aqui está mais estreita. Sí? Entonces, solo estaría presentando a componentes de líneas estrechas, o sea, o material que estaría se moviendo a una velocidad de envolta a 500 kilómetros por segundo. Entonces, así se divide esta categoría de galaxias Seifert en Seifert 1 y Seifert 2. Las radiogalaxias son galaxias archivas que, contrario a las galaxias Seifert o la mayoría de las galaxias Seifert, tiene alta contribución de los eh, comprimientos de ondas de ratio, por eso se llaman de ratio galaxias. Entonces, tiene una eh, radiación bem intensa también. Eh, no, chico, contrario a Seifert, usualmente son galaxias elípticas, granches, en lugar de galaxias espiráis. Y e la lambda galaxia en em sí, si, nos tenemos una contribución de dos lóbulos emisores, dos bolas emisoras de ratio. Alí ven, ahí racho que están localizadas a, a los lados de la galaxia, en la galaxia aquí, y voy a tener los dos lóbulos en forma simétrica como la galaxia no medio. Esos lóbulos, eh, a distancia entre la galaxia y esos lóbulos, pueden llegar a ser 6 megaparsecs, eso es ben eh, longe. Y en particular, a galaxia y los lóbulos están conectadas por un chato de materia. Está relacionada, eh, esos lóbulos están conectados con la galaxia central. Y aquí tenemos un ejemplo. Es una radiogalaxia que se llama 3 c eh, que está a 500 megaparsecs de nos. Y eh, aquí tenemos una imagen, no eh, chico sumado con racho. Entonces, doy dos cosas. A galaxia se encierra en no chico y e ha contribuido dos lóbulos y e dos chatos estarían en los cumplimientos de onda de racho. Entonces, a galaxia tiene un mil años luz de diámetros, da orden da, do tamaño da la eh, vía láctea y e los chatos cobren un um millón de años luz. Entonces, esto sería... Una distancia de un millado de años, luz por allí. Entonces, esta sería una estructura típica de una radiogalaxia. En Tautau es la galaxia mejor, más conocida y también más, más brillante. Eh, no sé si es más perto, pero con certeza más brillante. Esta galaxia que se llama Centauros A. Centauro A está localizada en la constelación de Centauro, el objeto más brillante, y por eso. O Centaurus A. Entonces, esta es una galaxia lenticular, una galaxia elíptica es lenticular y está a 14 millones de años luz de distancia de nos. Esta imagen que está aquí, la verdad, es una composición de cuatro imágenes en diferentes comprimentos de onda. Entonces, el rayo X, que es la parte azul, es gas quente principalmente. Aparte o chica estaría mostrando a galaxia y o núcleo de galaxia. Aparte en racho que estaría mostrando los lóbulos aquí, los yatos, Y aparte en la línea de 21 centímetros que corresponde a hidrógeno neutro estaría mostrando o que sería o disco de galaxia lenticular cuando nos juntamos todo eso, tenemos esta imagen composta. Entonces, tenemos la galaxia lenticular como dos lóbulos eh, conectados por un chato a la galaxia central. Una galaxia un poquito más eh, pequeña, más que tiene imágenes un poquito mejores, eh, es a signos A. Esto es una imagen en ratio de eh, Very Large eh, Array, que está en... No no Chile, más crédito, y esto es una imagen, no chico, del eh, telescopio espacial Hubble, Da es el mismo objeto visto en diferentes comprimentos de onda, tan en comprimentos de onda de rancho, la galaxia en la verdad no se enxerga, Si sí, lo que se enxerga es un ponchino brillante allí, que sería un núcleo activo de la galaxia, ¿sí? entonces, eh, aquí no chico, teríamos a galaxia eh, en sí misma. Entonces, para tener un poco una idea de esta distancia, o la distancia entre los lóbulos es de 140 kiloparsecs, o sea, un megaparsec, más o menos. Ustedes pueden ver los dos lóbulos aquí, uno aquí y otro aquí, y esta línea es el de materia que está saliendo de la galaxia y produciendo estos lóbulos. Entonces, lo que se acha que estaría aconteciendo es que. Materia a velocidades muy altas, de alta energía, está siendo eh, expulsa, expulsa en forma de yatos, un um para acá y e un um para allá, y e ese material va siendo fase desacelerando pelo contacto como medio interestelar, antes de desacelerar completamente y e formar estos lóbulos aquí. Ahí sería once o material de yato estaría freando. Dependiendo de la energía de esos de las partículas que forman ese sellato, los lóbulos van a ser mayores, menores, más longe, más perto, etc. Mas la morfología continúa siendo la misma. Entonces, la siguiente clase, que seríamos blazares o objetos de tipo BL-Lacertae. Los blazares son eh, objetos que de nuevo tienen un um núcleo que está emitiendo mucha energía, un um núcleo muy, muy brillante, tienen una variabilidad de corto periodo, o sin agua, luz varía en eh, um corto periodo, y eh, e también son forches, de radio. Entonces lo que se acredita, la verdad, es que estos blazares son eh, galaxias radio galaxias. Igual que a que estábamos hablando antes, que tenemos una orientación particular en relación a nuestra línea de visada. Los plazares serían objetos que estaban orientados de forma tal que en sherga o lóbulo, O sea, un um dos lóbulos está directamente vindo para nos. Entonces, una radio galaxia como una orientación particular en la línea de visada con a terra Más sería una radio galaxia. Finalmente, los quasares, conocidos como quasi-stellar objects o quasi-stellar eh, radio sources, dependiendo que ustedes gustan, estos obje objetos fueron eh, descubiertos en 1960 y Sau de nuevo, Forches, eh, de Ratio, y la verdad la característica eh, más peculiar de estos objetos es que no chico parecen estrellas. Por eso son cuasi-stellar objects. No, checo parecen estrellas, mas cuando hay gente en otros comprimentos de onda, descubre que no son estrellas. Mismo. Sí. Entonces, las eh, características principales son las mismas que cualquier galaxia archiva, una grande cantidad de energía siendo emitida de las centrales, fuertes eh, fontes de ratio. Y la particularidad de los cuásares es que ellos estarían se afastando de nosotros con una velocidad de recesión muy alta, da orden de, de 10% de la velocidad de la luz. Entonces, son objetos que están muy longe, ¿sí? a gente no podemos resolver la galaxia que estaría allí, sino que son fuentes más puntuales, podemos decir así. E quando a gente mete a velocidade de recessão, está vendo que esse objeto estaria se afastando de nós a uma velocidade relativista 10% da velocidade da luz. A gente vai falar um pouquinho disso logo. Então, o primeiro quasar identificado foi o 3C273, por um astrônomo holandês, Martin Schmidt. Y él eh, postuló que probablemente estas galaxias, y la verdad todas las galaxias activas, serían eh, galaxias que tienen un buraco negro supermasivo no en su núcleo. Y ese buraco negro está funcionando como un motor de todo este mecanismo. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen chica, de chico, eh, da Docuazar 2 h 3 este que está aquí. Tiene una apariencia bien azulada, característica de una estrella quente. Eh, Tiene estas líneas aquí, so, es la cruz de difraxado. Eso es característico de, un, de la luz de un objeto puntual que está pasando por todo un sistema óptico, en este caso, sistema óptico do telescopio. Y esa cruz de difraxado no estaría aconteciendo con objetos extendidos, como por ejemplo las galaxias. Ahorita puede ver algunas galaxias, en la misma imagen, do azar y las galaxias no tienen esta característica, justamente porque las son objetos extendidos y eh, no funciona así. Mas por ejemplo este coincidio que está aquí es una estrella que está en la línea de visada y ustedes pueden ver que tiene la misma cruz allí, ¿sí? Y esta imagen además de eso, tiene otra característica, tiene otra cosa allí que llama eh, mucho atención, que esta cosa que está aquí una línea allí que parecería un um defecto de imagen, una galaxia muy tochicada. la verdad esto que está aquí es llato de materia que está saliendo de esta galaxia y e que va a producir que va a conectar a galaxia con el lóbulo eh, de racho. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos una imagen en comprimentos de onda de radio y este yato que está aquí, esto tiene una orientación diferente, sería este yato que está aquí. Entonces, ese yato también se enxerga en comprimentos de onda 2 chicos, no son comprimentos de onda de radio. Entonces, aquí tenemos el núcleo de la galaxia, que sería un núcleo de la galaxia, o yato conectando con este lóbulo y en principio existiría otro yato conectando como este lóbulo también, más como está yendo para otro lado, a gente no consigue enxergar. Entonces, está, este objeto está aproximadamente 2,2 bilios de años luz de distancia. Entonces, es el objeto más brillante conocido y uno de los objetos que está más longe, que a gente conoce y que está más longe de nosotros. Entonces, É, ah, que é que eu quis dizer com a velocidade de recessão? Vamos fazer um, um pequeno resumo aqui. É, um, utilizando o efeito Doppler, tá? o efeito Doppler diz que se eu tenho uma fonte emitindo uma onda, se a fonte está se mexendo, a frequência da onda o comprimento de, de onda, dessa onda vai mudar e essa mudança vai ser proporcional à velocidade com que a fonte está se mexendo. Entonces, si una fuente está viendo para nos, viendo a una nosa dirección, eh, a frecuencia va a aument aumentar. ¿sí? Y si la fuente está se afastando de nos, a frecuencia va a disminuir. ¿sí? Relembrando un poquito, cuando tenemos un carro que está se aproximando y está buciñando, o son fica cada vez más agudo, o sea, ya frecuencia mayor. Y cuando él está se afastando, o son fica cada vez más grave o sea, una frecuencia menor. Cuando a gente pasa eso para luz, para ondas electromagnéticas, una frecuencia mayor significa que la luz fica más azul y una frecuencia menor implica que la luz fica más vermelha Entonces, en este caso, nos a partir del espectro, podemos medir qué tal vermelha fica la luz de ese objeto y así calcular estimar a velocidad H con que ese objeto está se afastando. ¿sí? Este C que está aquí que es a, variaza, a diferencia da eh, de comprimento de onda mechido, menos o comprimento de onda en reposo, se llama de redshift, se llama deslocamiento para o vermelho y no caso en que no estamos considerando efectos relativistas, es igual a velocidad de la fuente sobre la velocidad de la luz. En no el caso en que las velocidades eh, fican más altas, con C mayor que 0,2, nos necesitamos introducir los efectos relativistas en nuestras eh, nosa, contas, yo que fica esta formulinha que está aquí. Entonces, mezclando el espectro, do coasar y e comparando los comprimentos de onda con comprimentos de onda en reposo. Las personas estimaran a diferencia este delta lambda que está aquí y e así conseguirán ver que la velocidad con que esta, este cuasar estaría se afastando es 10% de la velocidad de la luz. 10% de la velocidad de la luz es considerado una velocidad eh, relativista. Esto no significa que la galaxia en em sí si esté se moviendo con esa velocidad, eso es bastante imposible. Eh, sino que tem un efecto a gran escala, eh, esa expansión del universo, que, se, eh, que cuando a gente analiza ese efecto sobre el movimiento de las galaxias, parecería como un efecto Doppler clásico. ¿tá? A gente va a hablar un poquito más de eso en la aula de cosmología. Entonces, ¿qué es lo que implica ese valor en la aula de hoy? Lo que implica ese valor en la aula de hoy es que esa galaxia está muy longe de nosotros. Eso es la información que nos tenemos que tirar de, esta, eh, de este slide que está aquí. Ok, entonces, todas estas galaxias tienen básicamente las mismas propiedades, todas tienen las mismas características. Entonces, ¿realmente son objetos diferentes? La respuesta es no. ¿sí? Eh, y esto es lo que explicaría los diferentes tipos de galaxias activas y esto es lo que se conoce como o modelo unificado. Entonces, el modelo unificado fue propuesto en 1964 ahí por Salpeter, y él le dice que el núcleo de todas estas galaxias activas está formado básicamente por este sistema que está aquí. Entonces nos tenemos a galaxia y en el centro de la galaxia, en un marrellado bien pequeñinín que está allí, tenemos todo este sistema. Tenemos un buraco negro central de millones, billones de masas solares, un disco de acresado en volta, un toro de materia ¿sí? envolviendo ese núcleo o disco de acresado, dos centros o yatos de partículas acelerados a velocidades relativistas, eh, próximas a velocidades de la luz, y finalmente. Esos se estarían terminando en eh, estos lóbulos de rayo. ¿Sí? Entonces, este mecanismo estaría en el centro de todas estas galaxias activas. Entonces, la verdad que hay galaxia no es una galaxia activa. o que es activo es el núcleo de la galaxia y por eso, la verdad, que este tipo de objetos se llaman AGNs, que son siglas en inglés por Núcleo de Galaxia archivo se llama de galaxia archiva igual. Entonces, a partir de este modelo unificado, ¿cómo puedo explicar las características observadas o las diferencias en las características observadas en los diferentes tipos de eh, galaxias archivas? Bueno, eh, si yo tengo un blazar, como se ya, habló, yo estoy oleando o lóbulo, básicamente, el lóbulo en rayo. Pero la diferencia más interesante es sobre las galaxias Seifert 1 y las galaxias Seifert 2. Las galaxias Seifert 1, si lembramos, no espectro, tenían líneas estreitas y líneas largas. Líneas largas implica que el material está se moviendo a una velocidad entre 1.000 y 5.000 km por segundo. Líneas estreitas dice que el material está se meyendo. A una velocidad en volta de 500 km por segundo. Estas son velocidades eh, típicas, podemos decir. Entonces, vamos a analizar este modelo unificado aquí. A que está más perto do buraco negro, va a ser a que está girando más rápido. Si lembramos a tercera ley de Kepler, los planetas que están más perto do Sol, el S una velocidad orbital mayor y los planetas que están más lejos del Sol tienen una velocidad orbital menor, ¿sí? Entonces, material que está más perto del buraco negro va a estar girando a una velocidad mayor o material que está más lejos del buraco negro va a tener una velocidad característica menor. Entonces, si yo estoy volando este, de este lado, así o así, estoy volando, estoy a arrellado, entonces tengo eh, líneas estreitas ¿sí? y arrayage más centrado, donde tengo líneas alargadas. Nesta arrayage, tengo material que está semejando más rápido, líneas largas. Aquí tengo arrayage material que está semeyendo más devagar, líneas estreitas. Entonces, eso sería una cifra 1. Ahora, si yo olio, nesta dirección, o toro de materia, no estaría dejando ver lo que está dentro del toro de materia. Entonces, si yo estoy volteando en esta dirección, uno no conseguiría ver esta arreglado que está aquí. O sea, ya no conseguiría ver el material que está girando a una velocidad de mil kilómetros por segundo. Y e por eso, a Safer 2 no teme líneas largas. Entonces, no es que a galaxia no tiene esa característica físicamente sino que por la línea de visada, por la orientación de la en, eh, en relación a la línea de visada, la gente está enchargando el toro de materia que es oscuro, entonces no conseguimos ver nada al dele. Entonces sería un problema de orientación y no de una propiedad física de la galaxia en sí. sí? Entonces ahí, con eso se explica la diferencia entre una Safer 1 y una Safer 2, por ejemplo. Es el mismo objeto visto, desde una perspectiva diferente. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos: si yo estoy oleando para el toro, voy a tener una cifra 2, si la galaxia es eh, espiral o una radiogalaxia, si tengo una galaxia elíptica, y si yo estoy oleando perpendicular a toro de materia, tengo una cifra 1 y un blazar, porque yo estaría oleando lóbulo. Então, de nuevo, o importante aquí, para clasificar a orientación, dos sistema en em relación a nuestra línea de visada. Una vez que gente se convenció que estamos tratando con el mismo tipo de objetos en em todos los casos, podemos continuar estudiando los eh, Allenes. en 1959, Bolther eh, le propuso que todo este sistema todo esto que está aquí, no podía ocupar más de, 100, eh, de un racho de 100 Parsec. ¿sí? Toda esa racha tenía que ser bien pequeña, bien concentrada en el centro de la galaxia, porque esa era la resolución que se tenía en la época. Si yo tengo, tiro una foto con la mejor resolución y aún no consigo definir todo este sistema que está aquí, significa que el sistema es menor. Que es mi resolución. Y esa resolución estaban hablando de un rayo de 100 parsec. Entonces, este objeto, este eh, núcleo activo no podía tener un, unas dimensiones mayores de orden de 100 parsec. Como yo conozco la velocidad de material, o puedo estimar la velocidad de material que está girando perto del buraco negro, o perto del objeto central vamos a decir así, entonces puedo usar a fuerza centrípeta, centrípeta, que es proporcional a velocidad al cuadrado, é, é, igual a fuerza gravitacional, M grande, m de objeto central, sobre a distancia característica del sistema, que es esto que está aquí. Entonces, como conozco a velocidad h, mil kilómetros por segundo, y e conozco a, tengo una idea de do tamaño del do objeto, que es en megaparsec, yo puedo estimar la masa del objeto central y esa masa, dada a orden de epilioes de masas solares. Entonces, este, este resultado implica que la única cosa que puede estar produciendo, la única cosa que puede ser el motor de todo este mecanismo, tiene que ser un buraco negro. Porque aún no puedo tener una estrella con. 10 de masas solares en un tamaño de 100 parsecs. No entra. La única cosa que puede tener esa masa y e puede caber dentro de un arrayado de eh, 100 parsecs es un um buraco negro. Un um buraco negro súper masivo. Y e allí eh, todo el mundo se convenció que justamente lo que está aconteciendo allí es que tenemos un um buraco negro súper masivo de algunos biliones de masas solares, no núcleo de estas galaxias. estado relembrando un poquillo a teoría dos buracos negros. En